Ya regresamos, 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9. Tremendísimo, Hendrik, estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí, la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que pues ya está empezando a conectar con nosotros. Ya saben, estamos en las serenatas de la más tropical. Mándenos su tropi WhatsApp al 55 59 94 07 03, por favor. Y bien importante que nos vayan diciendo, ¿verdad?, lo que necesitan. Y bueno, pues ya saben que las serenatas es muy fácil, solamente mándenos el nombre de la persona a quien le vamos a hacer la serenata, número telefónico completo con los 10 dígitos, y por supuesto, si quiere dedicar alguna canción, la colocamos, si no, nada más ahí le mandamos la serenata. Nosotros le echamos la mano. Así se trata que, así es, que podamos hacer algo, ¿no? Completamente cierto, se trata de hacerlos felices en esta cuarentena, hombre. Y vaya que se necesita, ¿no? Completamente. Ya estamos hablando que a veces van pasando los días y ya no sé si o una de dos, o te vas acostumbrando al encierro o definitivamente pues ya cada vez te sientes con menos esperanza, podríamos llamarlo así, ¿no? Terminas estresado. Así es. ¿No? Dice por acá un amigo, me decía, oye, ¿qué crees, Monkiki? Que ya me terminé enamorando de la mujer con la que vivo ahorita actualmente en mi casa. y ya terminé a mi novia, dice. Totalmente. Sí, pues la verdad es que, como dijo Selena, no me queda más, pero ni modo. Ahí estamos. Buenos días, chicuelos, a toda la gente. Ya estamos en Facebook también. Le mandamos un cordial saludo a toda la gente bonita que ya se cuenta con nosotros en Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar, como siempre, con los mejores, ¿sale? Así es, vamos arrancando ya, Pony. ¿Qué hacemos ahora, entonces? Pues hoy vamos a comentar el tema que tenemos el día de hoy. Y vamos a regresar esperando que ya nos manden por ahí las serenatas, por favorcito. Ahorita es el tiempo para que mande ustedes serenatas al primo, al cuñado, al hermano, al papá, ¿verdad? Así es. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con una persona que apenas tenía su bebé, ¿no? Ah, sí. Ahí estaba bonito, el esposo. Todo quedó muy bonito, ¿eh? O sea, todo se trata que podamos saludar y felicitar a las personas que tenemos cerca también, ¿no? Y lo más importante, que gratis también, bro. Hombre, o sea, ¿no? Así es. Estamos sacando dinero de nuestros bolsillos. La verdad es que si no se trata, ni el cabecito de algodón lo hace. O sea, imagínense, ¿para qué le conté? La verdad que sí. Bueno, pues vámonos a música y regresamos. Bueno, regresamos a través de la más tropical 97.3. Como siempre, lo mejor. Ángel y David Lonera. Tropical. ¿Y mi paleta? ¿Mosqueta con sabor? ¡Quema! Por la flecha que divide a un corazón, pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo. Tengo sed de ti, pero no quieres darme de beber, porque prefieres la cobija de otros brazos donde te entregas sin amor. Lo puedo ver en tu mirada, de metal es su color. Muriéndome de amor, muriendo del dolor, muriéndome de rabia.
cumbia, mi porfi. Sabor de orquesta. Podemos revivir la época de ayer. Palabras tristes de hoy. En un solo lugar, 97, un free, cambiando tu vida. 9 de la mañana con 16 minutos. Ya regresamos a través de la más tropical 97.3. Oye, tremendísimo, Edrix. Ya me mandaron para acá una, dice de este a lado. Ver, a ver. Dice, mira, así. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Me gustaría mandarles una serenata a Juan José Briceño, al señor Cárdenas, ¿verdad? Para que sea, me gustaría que fuera una sorpresa, un anonimato, dice. Ok. Quiero la canción de Me gustaría de Amándote, por favor, es una salsa. Ok. Y bueno, dice. Solo puedo escucharlos a través de la notificación de la radio. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo le podría hacer para mandar su serenata, amiga o pues, amigo? Pues básicamente nada más al propio WhatsApp, ¿no? Así es. Al propio WhatsApp al 55 59 94 0703. O sea, es así de fácil. Ahorita le vamos a marcar, ahorita le vamos a echar ganas. Así y es. Con gusto, ¿verdad? Ahorita le vamos a apuntar su número. Perfecto. Ya lo tenemos por acá. Mándenos bien, por favor, el número completo de la persona que le vamos a mandar a la serenata. Y listo, así de fácil, ¿verdad? Completamente facilísimo. A toda la gente que nos está viendo, dos cosas. Una, ayúdenos compartiendo el video para que más gente que a lo mejor la comadre, la vecina, la misma familia, pues se vaya conectando, ¿no? Se vaya conectando. No faltará quien desee regalar una serenata. Una serenata para amarse más, para reconciliarse. Para agradecer también. Exactamente. Decir simplemente, ¿sabes qué? Aquí estamos, somos familia, estamos separaditos ahorita, pero seguimos unidos. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Porque el tema del día de hoy, amigo, es... A ver. La pregunta es, ¿se puede amar más de lo que amas? Esta sería la pregunta del día de hoy. ¿Se puede amar más de lo que amas? Porque siempre empieza la discusión cuando dicen, ¿no? Yo te amo. Yo te amo. ¿Y qué te dice la otra persona? Yo te amo más. Exactamente. ¿No? ¿Y tú qué le dices? No, yo te amo más que el universo. Mira. Y así nos vamos. Apenas me sucedió. Me dice mi esposita, desde que nos casamos y vi la película de Toy Story, cuando me pregunta, ¿verdad? ¿Me amas? La respuesta que le doy es de Buzz Lightyear. Ah, sí, claro. ¿Cuál es? No puede faltar. Tenemos hasta el infinito y más allá. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cuánto me amas? De aquí a la luna, viejo, ya sabes, ¿no? Y de regreso. ¿Y tú? No, yo te amo de aquí al infinito y más allá. Claro. Yo ese es
Y apenas me sucedió, me dijo, ¿por qué siempre me dices la misma respuesta? Y le digo, pues porque siempre, hasta la fecha, te amo exactamente igual. Es que es infinito. Y me dice, ¿entonces no ha crecido el amor? Bueno, pues es que no sé a dónde acaba el infinito. Completamente cierto. No, no, es que ¿cómo lo puedes medir? ¿Verdad? ¿Cómo puedes medir el amor realmente? ¿No? Sí. ¿Y cómo puedes comprobar que efectivamente la otra persona que te está diciendo que te ama sea cierto? ¿No? Yo estoy de acuerdo. Por eso es la pregunta del día de hoy. Para todos los tropicalibes que ya nos están viendo ahí a través del Facebook o toda la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia modulada, la pregunta del día de hoy es nada más y nada menos. ¿Se puede amar más de lo que amas, sí o no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No sé, está complicado, ¿eh? Está para pensar. Si te preguntara a ti tu canchanchan, ¿me amas? ¿Hasta dónde le dirías me amas? Pues es que fíjate que yo creo que todo esto va cambiando. Va cambiando, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, realmente el amor se va como que repartiendo, ¿no? Ok. Se va repartiendo. Y yo creo que no existe una palabra para decir efectivamente cuánto lo amas o cuánto amas a una persona. Ajá. ¿No? A veces tu sentimiento, el que tienes adentro, no lo puedes descifrar en una palabra. Dices una palabra, o es más, hasta un mismo te amo. Ajá. Y tú dices, no, quedo corto, ¿no? O sea, me falta algo más. Exactamente, no sabes sí. qué más decir para... O sea, no existe otra palabra. Y más para... cuando en ese momento, yo creo que de reconciliación, en ese momento de pelea que dices, sí, la regué. Ajá. Necesito encontrar las palabras adecuadas. Las correctas, porque también hay que... ¡No, hombre! Palabras adecuadas para decirle... Y que no me vaya yo a meter más de lo que tengo, ¿no? Entonces... Oye, y cuando te preguntan ellas, ¿no? Oye, ¿todavía me sigues amando? Así como que... ¡Qué onda! ¿Qué le contesto, no? Ajá. Ahí es donde aplica. Ahí aplica qué palabra le voy a contestar, porque depende de lo que contestes. Sí. ¿Duermes en la cama o duermes en el sillón? ¡Completamente! De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí está, muchachos, entonces... La pregunta del día de hoy es, ¿se puede amar más de lo que amas, sí o no? Y bueno, pues manden su serenata, por favor, al Tropic WhatsApp del 5994-0703. Así de fácil, mándelo, por favor, ya me están llegando por acá. Mándeme, recuerde, usted que ya me está mandando los Tropic WhatsApp, lo estamos leyendo, mira, por acá, para que vean, ahí ya lo estamos leyendo. Ya no está llegando los Tropic WhatsApp de los muchachos. Pero, por favor, mándenos el nombre de la persona. Mándenos el número que le vamos a marcar con sus 10 dígitos. Porque si usted nos está viendo, nos está escuchando en la República Mexicana, obviamente la marcación es diferente. Completamente diferente. Entonces, por favor, nombre a la persona, el número de la marcación y el objetivo, ¿verdad? Así es, el mensaje incluso. Exacto, por favor. A veces da pena decirlo en vivo. Ajá. ¿No? Entonces, escríbelo y nosotros lo decimos. Así es. ¿No? Que nos diga usted, le quiero mandar un mensaje o le quiero mandar una felicitación, me quiero reconciliar y nosotros así aquí es. Le vamos a maquinar para que hoy usted duerma calientito, ¿verdad? Así es, yo quiero mandar saludos de este lado. Saludos. Rosa María López Úñiga dice, saludos para mis locutores favoritos. Ay, muchas gracias. Rosa Barbera. Gracias. Oye, para Genaro Fragoso Magallanes, para Luis Hernández Pato también. Nos muchas gracias. Bueno, pues vamos a música y regresamos a través de la más tropical 97.3, como siempre. La mejor. Vámonos. ¡Uy, qué buena rola! Justamente para el tema, ¿eh? ¿Verdad? Queda perfecto. Ahí está. La más tropical. Presumo porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo porque eres para mí toda una reina.
andes, como andes, nada te lo quita. Y me siento poderoso como ningún otro humano. Cada vez que yo te tomo de la mano, a través de la más tropical. Amigo, muy contento. Muy contentísimo, la verdad que sí, ¿eh? Vamos a empezar con este show. Ya nos estamos arrancando, a ver. Vamos a ver, si es cierto que nos contestan. Ojalá, esperemos que sí. Cruzamos chonguitos. Siempre nos lo aplican. Sí, ¿no? Qué gachos. Vamos a ver qué onda, ¿no? A ver si nos contestan. Yo espero que sí. Yo deseo que sí. Yo les digo que sí. Contéstenos. Hola. Contesta. Titirín. Buzón de voz. No empecemos. No empecemos, chicos, por favor. No empecemos, ¿sale? A ver, otra vez. Querida Perla García, le estamos marcando ya en este momento a Jorge Legorreta. Ajá. Creo que el flojo no se ha levantado. Este con la cuarentena. Con la cuarentena. No puede ser, pero ¿por qué? No. A ver, vamos a ver si tenemos acá otro número. Estamos así como van llegando los números, los estamos pues checando, ¿no? Entonces, ¿de dónde se trata? Vamos a ver qué onda. Híjole, ¿por qué? Contéstenos, por favor, contéstenos, no sean gachos. Contéstenos. Dice por acá, mira, por lo mientras, déjame comentarte por acá lo que nos ponen. A ver. Dice. Hola, ¿le pueden mandar un...? A ver, ya me mandaron otro número. A ver. Ahorita lo vamos a, okay. Vamos a ver. Okay. Te di el que termina en 91, ¿verdad, amigo? Es correcto. Ok, no seas malito. En lo que voy mandando los saluditos. Ahí está, en el de abajo. Ahí, segundo, por favorcito. A ver qué onda. ¿Saben? Bien importante recordarle a todos nuestros Tropicalivers que, bueno, pues estén ahí atentos. Mándenos el nombre de la persona que le vamos a mandar a la serenata. Por favor, también la persona, ¿verdad? ¿Quién dedica la serenata y el número telefónico, ¿vale? Por favorcito. Vamos a marcar. Y bueno, por ahí nos están pidiendo algunas canciones de Miguel Bosé. Ahorita lo vamos a complacer. Por ahí nos están pidiendo una serenata también. Vamos a ver qué onda. A ver. Vamos a ver. Ok, a ver. A ver, está el primer tono. A ver. Esperemos que nos puedan contestar.
Contesten, contesten. Los engachos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? La llamada fixa. No, no puede ser. ¿Así vamos a empezar o qué onda? A ver. Va de nuez. Ahí ver. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo están, chicuelos? ¿Cómo están? Para ir a la gente que apenas se va conectando con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a la gente que apenas se va conectando con nosotros. Recuerden que el tema del día de hoy es: ¿se puede amar más de lo que amas? ¿Sí o no? Este es el tema del día de hoy. ¿Se podrá amar más de lo que amas? ¿Sí o no? Vamos a ver. Buzón de voz. Manda a buzón. No puede ser, no puede ser. Los dos números mandan a buzón. ¿De qué se trata? Por ahí la pasadita que me mandaron, estamos hablándole a Jorge y Legarreta, ¿verdad? Porque, bueno, pues se acaba de cumplir años, pero nos está mandando a buzón. Entonces vamos a ver si nos vuelve a contestar, pero híjole, ni modo. Ahí, para que sepan a quién le estamos marcando, ¿sale? Ahí, y bueno, esperamos que ahorita nos pueda contestar. Mientras tanto, vamos a música y regresamos, música. Amigo. ¿Sabe? Compartan el video, por favorcito, bien importante. Y ya compartan el video porque ya estamos en vivo a través de la Más Tropical. Recuerde, todos los días martes tenemos las serenatas. ¿Tenemos saludos para ahí, amigo, o no? Para Peluzquis Peña, dice, saludos, mi May. Saludos. Ahí estamos, saludo muy especial para toda la banda, listos. ¡Vámonos con musicaciones! Esto es La Más Tropical 97.3. ¡Ándele! La Más Tropical 97.3. Oye, mamita, óyeme. ¿Qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí si tuviera que comprarlo? Y haber perdido la opción, anda y dime por favor, ¿cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo, cariño, que me estoy muriendo. Que yo te quiero a ti. Dime, cariñito, te lo estoy pidiendo. Ya no soporto el dolor, ni esta loca tentación que voy sintiendo por ti. Valdría un cielo azul si un día le faltas el sol. ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es tu condición, regalarme una sonrisa como una rosa sin sol, cual primavera sin flor, mi corazón que no llore si le quitan su razón. ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto. Ya le faltas el sol. Dímelo, cariño, que me estás mandando. Dilo, cariñito, te estoy esperando. ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol? Yo creo que
me oíste y quedamos, ¿ok? La más tropical, 97.3. Tremendísimo, Andrés, ya regresamos a través de la más tropical 97.3. Así es, ya regresamos a toda la gente, por favor, la serenata, estamos esperando, hombre. Claro. Oye, por aquí tengo la línea, a un gran amigo, lo tengo aquí en la línea. Ajá. Nada más y menos a la familia Cárdenas. Ok. Al señor Cárdenas, ¿verdad? Muy bien. Oye, está aquí con nosotros. Amigo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. A ver si por ahí ya lo tenemos. La familia Cárdenas. Bueno. Hello. Ahí estamos, ahí te estamos escuchando, amigo. Estamos en vivo. ¿Cómo estamos, amigo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, nada más para mandarte una felicitación de parte de toda la familia sonidera y sobre todo de toda la gente que está rodeada cerca de ti, amigo. ¿Cómo ve? Ah, muchas gracias. ¿No? Lo agarramos dormido, hombre. Oye, la pregunta del día de hoy, queremos mandarte aparte de esta serenata. Tenemos una pregunta que yo espero que me la puedas contestar. ¿Se podrá o no se podrá? Sí, ¿qué pasó? A ver, la pregunta del día de hoy es, ¿se puede amar más de lo que se ama, sí o no? ¿Cómo? ¿Se puede amar más de lo que se ama, sí o no? ¿Se puede hablar más de lo que se habla? No. Se puede amar, de amor. Ajá. Amar, sí. Exacto. Ajá. ¿Se puede amar más de lo que uno ama, sí o no? Sí. Tú, por ejemplo, en lo particular, ¿has amado a alguien con mucho cariño y hasta dónde? Hasta el cielo. Ahí está, Para que veas. Bueno, pues ahí está el amigo. Oye, te están dedicando una canción, ahorita te la vamos a colocar fuera del aire. Nos mandaron tu número, me dijeron, por favor, márcale a toda la familia Cárdenas y dile que los sonideros estamos con ellos, que los amamos demasiado y que sobre todo que gracias por la gran diversión que nos dan día a día, amigo. ¿Cómo ve? Sí, gracias. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues vámonos a música. Vámonos a música. No me cuelgues, canalito, no me cuelgues. Ahorita te dedicamos la canción. No me cuelgue. Y como siempre, les invitamos para que se reporten aquí a la cabina, por favor. Por favorcito, al 55-59-94-07-03. Así es. Bueno, ándale pues. La más tropical 97.3, como siempre. Lo mejor de lo mejor. Vámonos con música. La más tropical 97.3. Bye, 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 mi amor. Y yo le dije, why, 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 my love. Yo daría la vida por ti. Tú me puñalas, me quieres herir. Y las verdades se encuentran los con el tiempo. Un día arriba, un día abajo. Un día rápido y otro despacio. Y así es la vida, tiene su encanto. Y a mí la pena se me va encantando. Ay, camarero, dame otra ronda. Dame un mojito con bastante. Se me va.
otra ronda. Como un mojito con bastante ron. Para esta cruel desilusión, el camarera cúrame de este dolor. Que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero yeah. Ya regresamos, tremendísimo, Andrew. Ya estamos de regreso, estamos para acá. Oye, muchísimas gracias. Hay personitas, déjame decirle que ahorita estamos fuera del aire, estamos marcándole a algunas personitas porque nos están mandando el Tropic WhatsApp, donde nos dicen, oye, por favor, quiero que le manden, pero no quiere salir la persona al aire, que le da pena. Pero de verdad que estamos marcándole aquí, estamos, por eso si nos ven ahí como mudos en la televisión o en el celular, es porque estamos platicando con las personas. Listo por acá, mira, tenemos el tema antes de meter nuestra llamada. Tenemos el tema del día de hoy, amigo. ¿Cuál es el tema? ¿Se puede amar más de lo que amas, sí o no? Mira lo que me pone por acá. Pony Monkiki, claro, claro que se puede amar cada vez, cada día más. Se puede amar más. ¿Cómo? Con los detalles, con nuestras vivencias. Es como las plantas, hay que regarlas todos los días para que siga creciendo más y más. ¡Ay! ¡Ay, papaya de Celaya! Esa me la voy a robar. Dice para acá, chicos, compláceme con la canción de Te Amaré de Miguel Bosé para Romeo y con todo mi amor. Ok, para Romeo. Ahorita ya lo tenemos por acá, ya lo tenemos. Bien, pues. Y bueno, tenemos... Ya tenemos la serenata. Ya tenemos la serenata. Ya está lista. Bueno, a ver, vamos, empiezas tú, amigo, órale. A ver, hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal, Perla? Sí, buenos días. ¿Qué dices, hombre? Te hablamos de La Más Tropical 97.3, completamente en vivo. Te saluda tu servidor, Edrix Álvarez, mejor conocido como el Monkiki, y mi compadrito. Y el Pony Barrera, el más latoso de la radio. Exactamente. ¿Cómo ves, hombre? ¿Te despertamos o qué onda? No, claro que no. ¿No? Ya te... ¿A qué hora te despertaste? A ver... A las 9. Es sincera, es sincera. Está bien. ¿No? Malo que me hubiera dicho a las 6 de la mañana. Y... Ay, ya no se la creemos, no, ¿eh? No se la creemos. Sí, ¿verdad? Oye, el motivo de la llamada es porque tenemos ahí un compañero para Jorge, ¿verdad? Sí. Jorge es tu esposo. Sí. Oye, ¿y cuántos años tienen de casados? 7 años. Ah. Oye, ¿por qué te ríes? Es que el casado es él. Hasta sentí el pellizcote. Órale, órale. Oye, tenemos, antes de que nos lo comuniques, por ahí sé que está cerca de ti, pero antes de que nos lo comuniques, tenemos la pregunta del día de hoy. Me gustaría, como mujer, que nos contestaras. A ver, ¿se puede amar más de lo que amas ahora, sí o no? Yo creo que sí, que debe ser conforme pasa el tiempo, ¿no? Okay. ¿Alguna receta o algo que has tú utilizado como para que digas, por lo menos mi amor sí ha crecido? ¿Hasta dónde? Cuando te pregunta el esposo, vieja, gordita, flaquita, ¿cómo te dice? Amor. Amor. Ah, eso, amor, okay. Eso. No se quiso balconear. Sí, no. Quiso... Ok. Cuando te... Amor. Mande. De verdad, ya sabes, ¿no? Mané. ¿Hasta dónde me amas? ¿Qué le contestas? Ahí está.
Dice, de aquí a la tienda y de regreso. Sí, y eso porque me traen mis donitas. Bueno, pero es un amor. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Hasta dónde amas a Jorge, Perla? Pues yo le contesto mucho, demasiado. Ok. Mira, eso es bonito. Bien, muy bien. Oye, pues por ahí nos dijo un pajarito que el buen Jorge, ajá, acaba de cumplir años ayer. Sí, el día de ayer. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo lo festejaste? Yo creo que pues se despertó hasta las 9. Yo creo, ¿verdad? Yo creo, sí. Estuvo bueno el festejo. El recalentado. Oye, sí. Oye, Perla, ¿y tienen hijos? No, todavía no. Todavía no. Ah, bueno, pues estuvo bueno. No, fue doble festejo. Está, está, está bueno los intentos. Sí, claro. Eso es lo más rico, ¿no? Los intentos. Sí, escribir a la cigüeña hasta que te contestes, padre. Ah, claro. A final de cuentas, ¿no? Claro, que se imagina, 7 años. Ya. Sí, muy bien. Muy qué bien, bueno. Muy bien. Qué padre. Pues si está por ahí, Jorgito, pásanoslo, por favor. Queremos felicitar a ese muchachón. Sé que le va a la América. No, ¿qué pasa? No tienen las patas chuecas. Ahorita vamos a ver. A ver si anda Jorge por ahí. Pero, sí, buenos días. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Oye, de lo que tú me contestes en este momento va a depender si continuamos con la llamada o no. ¿A qué equipo le vas? Sí, bueno. A ver, ¿a qué equipo le vas? Al Cruz Azul. ¡No! bueno, al menos. Se salvó. Ha sufrido demasiado. Sí. Ha sufrido demasiado. Oye, Jorge, ¿cuál sería el mejor cumpleaños para ti? Todos son especiales para mí. Yo creo que el mejor cumpleaños para Jorge hubiera sido que el Cruz Azul, como iba, venía jugando, que queda fuera campeón, ¿no? Y pasa esto de la pandemia. Sí, hombre. qué gacho. No. Oye, Jorge, sí, Jorgito, ¿cuántos años acabas de cumplir, amigo? 28 años. Oye, ¿ya te escuchas así con voz de... ¿De cincuentón? No seas gacho, pues. Qué gacho, no. No, ¿qué más? Pues sí, también le va a cruzar su. Sí, no manches, pues sí. ¿Cómo ayudarle, mi compadre? No, tantos no corajes envejece. Bueno. No, imagínate. Oye, Jorgito, tenemos la pregunta, ¿sí?, del día de hoy. ¿No la vas a contestar, sí o no? Sí. Okay. ¿Por qué no? A ver, la pregunta es, cuando te pregunta Perlita, ¿cómo le dices a Perla así en la... En lo íntimo, gordita, flaquita, corazoncito, bombón, ¿cómo le dices? Mi amor. ¡Ah! Ay. Otro que no se quiso quemar. Cuando te pregunta, amor, ¿me amas? ¿Qué le dices? De aquí al mundo. Ay. De aquí al... Dando la vuelta. De aquí al... mi nariz. De aquí a mi nariz. Es que mundo es la calle siguiente. Ah, bueno, pues sí, mundo. Exacto. Oye, la pregunta del día de hoy, amigo, es: ¿se puede amar más de lo que amas, sí o no? Sí, la verdad sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿Cómo puedes lograr que se pueda amar más de lo que ya amas? Exacto. Sí, se puede amar más. Pero, ¿tú cómo le haces? Porque generalmente cuando uno se casa, cuando tienes a la novia, pues generalmente le dices, te amo, mi amor, flaquita, gordita, exacto, bombón, te amo. Pero la pregunta es, hoy ya tienes 7 años de casados. ¿El amor de ustedes ha incrementado, sí o no? Sí, se ha incrementado. ¿Te escuchó ahí el chanclazo? Sí. Oye, Perla, ¿por qué le andas pegando, Perla? ¿Eh? ¿Por qué no? Hoy es libre de decir las cosas. Exactamente. No te preocupes, Jorge. Acá estamos nosotros. Somos los líderes sindicales del movimiento anti... ¿cómo se llama? ¿Ah? Antimujeres, ¿no? Sí, antimujeres. Pero sí. Mujeres que pegan. Sí, sí, claro, por supuesto. Oye, amigo, ¿y cómo te festejaron el día de ayer? Platícanos rápido. ¿Cómo te celebraron? Con un pastelito, muchos regalos. Te comiste el pastel. Ah, papá. Ay, y una botellota. Presumido. ¿Y una botella de qué fue? A ver, platícanos. Y una botella de agua. ¡Ah, esa!
Está bien, mi querido Jorge. Qué gato. Sí te creo, sí te creo. Ahorita con esta contingencia ni cómo, ¿verdad? Oye, ¿y te hicieron de comer o qué onda? ¿Qué te hicieron de comer, Perla? Bueno, para empezar, ¿sabe hacer de comer o no? Sí, ¿sabe hacer o no? Sí, unos hot dogs. ¿Unos hot dogs? Ah, ¿cuál es el platillo que más rico le sale a Perlita? A ver, baconéala, la neta. Yo creo que... La verdad. Platillo, el huevito. Dice, los huevitos sudados. Y eso no va a los revueltos. Sí, es los revueltos. Oye, amigo, pues te mandamos un fuerte abrazo. La verdad, queríamos pues, cotorrear un ratito contigo. Esto es de parte... de Javier, de parte de tu esposa, por supuesto. Ellas son los cómplices de esta llamada. Y de, bueno, pues felicitarte al aire por este cumpleaños. Y sobre todo esperando que te la pases muy bien, amigo, ¿eh? Ok, sí, muchas gracias por parte de ustedes. No, de nada, nada que agradecer. Ya lo sabes, aquí estamos dando lata. Te mandamos un abrazote. Que Dios te cuide, te bendiga siempre. Échale todas las ganas. Ojalá, después de estos 7 años de casados, pues ya, en un... ¿Qué será poner? Unos años más, ¿no? Sería bendecido su matrimonio con la llegada de un bebé. Sí, que, por supuesto. ¿Estás buscando eso, amigo? Sí, está en nuestros planes. Sí, ya. Pero ¿qué dices? Poco a poco. Claro, claro. Sí, porque la situación está complicada, ¿no? Sí, en estos momentos sí. La verdad que sí. Pero bueno, no te preocupes. Siempre yo le he dicho, un bebé, al contrario, hasta en la peor situación, no sé por qué y de dónde sale, pero de que lo puedes mantener, lo puedes mantener. Totalmente de acuerdo. Pues, amigo, te vamos a dedicar una canción que va dedicada especial con mucho, mucho cariño para ti. Mira que teníamos dos canciones, o tenemos dos. La que tú digas te vamos a colocar. Tenemos una canción que nos dijo Perlita, se llama Tiene Razón la Lógica, de la banda Arrolladora. Dice que les gusta mucho la banda La Arrolladora. Y tengo otra canción que otro cómplice nos lo está poniendo por acá, que se llama La de Mi Meta Contigo, de los Sebastianes. ¿Cuál te coloco, amigo? La de los Sebastianes, se ve buena. Ok. Escuchado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción. No me cuelgues para que la escuches. Y te mandamos un fuerte abrazo por parte de la estación La Más Tropical 97.3. Así es, amigo. Cuídate mucho, pórtate bien. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias, no me cuelgues. No. Mi meta contigo es ser mejor persona, reírnos de todo, hacernos mil bromas. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda. Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte. Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar. Siempre juntos hasta hacernos viejos. La Más Tropical 97.3. Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Huir del peligro de...
siempre juntos hasta hacernos viejos. Así como doña. Ah, qué buena canción. Qué amiga. Bonita canción, hombre. Va, va. Necesito una compañera. Ah, no. A ver, cántale, cántale. No, sí, sí. Soy malo para cantar. A ver, échale. Que en verdad me quiero. ¿No? Porque hasta, ¿no te has dado cuenta que cuando canta uno con sentimiento? Sí, hasta se transporta. ¿A poco no? Sí, claro. Hace los ojitos de borrego, ¿no? Muy buena canción. Oye, amigo, vamos a un pequeño corte, regresamos. Va que va. Estamos a través de la Maestra Tropical 97.3. Regresando, vamos a mandar todos los saludos todos al aire, por favor. Tenemos bastantes saludos. Cadena nacional e internacional. Por favor, regresando, tenemos bastantes saludos. Mándenos el Tropic WhatsApp y díganos, por favor, a quién quiere que le pongamos la serenata, por favorcito. Muchísimas gracias por estar en vivo, con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte, regresamos. Súbele, por favor. ¡Órale! La más tropical, 97.3. Puedes sentir 97 vibraciones por segundo al momento de escuchar nuestra música. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Porque pasamos desde la cumbia. La salsa. Oye, México, y esto es para ti, desde Medellín. La bachata. Tus besos procurándome. Los sonideros. Oye, esa baila. Atención amigo comerciante, refrigeración comercial, Rebrotec, SADCB, se pone tus órdenes con productos de calidad, innovación, vanguardia y siempre con las mejores marcas, refrigeradores comerciales, vitrinas refrigeradas, cámaras frigoríficas, empacadoras al vacío, básculas electrónicas, congeladores, molinos de carne, rebanadoras, cajas registradoras, cafeteras, sierras, productos en acero inoxidable y más de 200 artículos diferentes. Estamos pensando en ti. Rebrotec, empresa líder de innovación, de equipos especializados para la industria y comercio. Nos encontramos en Avenida Javier Rojo Gómez, 551, Colonia Alfonso Ortiz Tirado, Delegación Iztapalapa, 5700-3927 y 5115-7489. Más de 15 años, Sosa Zavala. Llámanos, con gusto te atenderemos. Porque tú lo pediste, Febrero Loco. Atención, amigo comerciante, refrigeración comercial, Rebrotec, SADCB, se pone tus órdenes con productos de calidad, innovación, vanguardia y siempre con las mejores marcas, refrigeradores comerciales, vitrinas refrigeradas, cámaras frigoríficas, empacadoras al vacío, básculas electrónicas, congeladores, molinos de carne, rebanadoras, cajas registradoras, cafeteras, sierras, productos en acero inoxidable y más de 200 artículos diferentes. Estamos pensando en ti. Rebrotec, empresa líder de innovación, de equipos especializados para la industria y comercio. Nos encontramos en Avenida Javier Rojo Gómez, 551, Colonia Alfonso Ortiz Tirado, Delegación Iztapalapa, 5700-3927 y 5115-7489. Más de 15 años, Sosa Zavala. Llámanos, con gusto te atenderemos. Y a las personas mayores de 68 años. Atención, amigo comerciante, refrigeración comercial, Rebrotec, SADCB, se pone tus... Y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados.
¿Sabías que la publicidad es buena? El que no se anuncia no vende. Recuerda ese afamado y reconocido refrán: santo que no es visto, no es adorado. Estamos para servirte. Anuncia tu negocio, empresa o escuela, productos y servicios, eventos sociales y mucho más aquí por esta radio. No pierdas tiempo. Toma el teléfono, llama ya. 5994-0703. Tenemos spot, campañas y publicidad especialmente para ti. Recuerda que la más tropical 97.3. Estamos cambiando tu vida. Cocinas con Ángel te ofrece cocinas integrales, closet y baño. Somos fabricantes. Contamos con la mejor calidad y el mejor precio del mercado. Atrévete a tener el paraíso en tus manos con nuestros modelos exclusivos y de vanguardia. Aceptamos todas sus tarjetas. Los esperamos en Avenida José López Portillo, kilómetro 28.5, Villa de las Manzanas, Coacalco, a unos pasos del Mexibus, Primera de Villa, 5567-151874. Cocinas con Ángel. Atención, responsabilidad y buen servicio. Calidad HD. Sistema estéreo. Sistema estéreo. Audiovisual. Así somos. La más tropical 97.3. Más cerca de ti. Soy inevitable. Ya no camines más. En Materias Primas Chanti tenemos todo para tus fiestas. Desde artículos para batucada, centros de mesa, dulces, adornos, productos desechables y mucho más. ¡Conócenos! Estamos en el Mercado Libertad e Independencia, Granja San Cristóbal, Coacalco. Y lo mejor, con precios del centro. Si es Materias Primas, Chanti es garantía y calidad. Llámanos al 5531-405404. Estamos cerca de ti con precios del centro. 5531-405404. Si es Materias Primas, Chanti es garantía y calidad. La más tropical 97. Ahí está, suenes exactamente 3 minutitos después de la hora en cadena internacional. Así es que levanten la manita todos allá en casita, por favor, levanten las manitas. Vamos a desentumirnos tantito, hombre. Por favor, no sean gachos. Hay que hacer siempre ejercicio. Así es, ahí estamos en casa. Sí, claro, de verdad. ¿Cómo les va la cuarentena, chicuelos? Estamos a través de la Maestra Pica en las serenatas, donde, bueno, pues esperemos que realmente se la pasa bonito. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer cosas interesantes y esperemos que en esta hora, pues, cerremos con broche de oro. Tiene que ser, ¿no? Amigo, por favor, no sean gachos, por favor. Manden su tropic WhatsApp con la serenata al 55 59 94 0703. Así es. Puede hacer la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, la gente que nos está viendo por Facebook, por Twitter, por YouTube también. Bueno, pues ahí estamos con ustedes. Manden su número, por favor, y al nombre de aquí le vamos a hacer la serenata. Oye, tenemos el tema del día de hoy, amigo, muy bueno. Muy bueno, la verdad que muy bueno, está de pensarse, ¿no? La pregunta es: ¿se puede amar más de lo que amas? ¿Se puede amar sí o no? Ya hemos platicado por acá. Están escribiendo, ¿eh? A ver, a ver. Mira, por ejemplo, vamos a mandar saludos primero para Luis García. Saludos. Dice: saludos a Caracoles desde Michigan. Saludos, cómo no, saludos. Silvia Rodríguez me escribe en inglés, ¿eh? All good, right. Good morning, my friends, I love. Good morning, only on the morning. Por acá. Javier Sánchez. Sí, Pony y Monkiki, sí se puede amar más de lo que es. Dedicarle mira. El tiempo a tus seres queridos con amor. Y no con cosas. El simple hecho de decirles un te amo, un te quiero, es lo más bonito para demostrar más de lo normal. Mira, eso tal, está padre. Por eso es importante las serenatas. Exacto. Mira, una serenata rompe toda sí, ya, situación. Ya, el te amo. Sí, o sea, ¿no? Definitivamente. Ya lo brinca. Claro. Ya, simplemente, ahora mismo que estás en la cuarentena, le mandas una serenata, le dedicas una serenata. Aunque no se la espere, putz, o sea, le vuelves loca. Sí, claro, claro. Llegando, ay, hasta dice. Mira, por ahí, perdón, he escuchado claramente, aquí lo hemos visto y nos lo han comentado, así que es. No hay mujer
que se resista a una serenata. Completamente. ¿Cierto o no, amigo? Así es. Una serenata y unas rosas o flores. Oh, papaya ya. De Celaya. Con ¿verdad? Eso. Mira, dice por acá, a me ver. Gusta, dice, mira por acá, espérame. Dice por acá, hola chicos, como siempre se puede amar más a las personas haciendo cosas que gustan y que no le gustan a la otra persona, es decir, a ambos aún, una de la otra. Lo que le guste a ti, hay que hacerlo también a la otra persona. De hecho, tiene que hacer así el amor para que se esfuerce en complacerte cada vez. Ella se enamorará mucho más. Esto dice, ya que lo hace por amor, y esto va para ti. Bueno, o sea, sí, efectivamente. Complacer a la persona hace crecer el amor. Y eso a veces ocasiona problemas. Sí, sí, ¿no? Sí. Mira, hoy ¿no te ha tocado que de repente haces cosas que ni en tu casa tú hacías? Uh-huh. ¿Verdad? Así es. Antes, por ejemplo, cuando tú estabas soltero, compadre, ¿qué es lo que dices? Híjole, esto era lo que más me hartaba que pusieran a hacer. La neta. La neta, yo sí, y hasta la fecha, ¿eh? Yo odio... lavar los trastes. Lavar los trastes. ¿Sí, en serio? Sí, en serio. ¿Hace por qué? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Gacho. Ya sé cómo te vamos a condenar, amigo. Así. ¡Te salvaste de mí, maldito! Pero fíjate que ya, por ejemplo, ya encarrerado, lavándolos, a poner tu celular, la más tropical, escuchas música. Ah, papá, ahora sí. Con gusto, ¿no? Exactamente. Además, le tienes que encontrar el lado amable. Sí. A lo que sí, no te sí. gusta. ¿A poco no? Mira, me acuerdo un buen proverbio chino. Ajá. Que decía que tienes que hacer mucho más veces las cosas que no te gustan que las que te gustan. ¿Cuál es el motivo? El batallar con aquello que no te guste, pero que es necesario, obligatorio hacerlo. Completamente cierto. Fíjate. ¿Sí? Hombre, debería ser pastor, amigo. No, de veras que sí. Deberías escribir un libro. De verdad, mira. Una persona que realmente admiro mucho. Hay gracias. Una persona que realmente gracias. Admiro mucho. Gracias. Cálmate, Ana Paola. Vamos a música, amigo. Ya regresamos. Ya me subí de mi banquito. Átelo pues. Vamos a música. Regresamos. Ya tenemos más serenatas. Así que por favor, necesito que nos manden su número. Porque así como van llegando, les vamos mandando todos. ¿Sabes? Completamente cierto. Súbele, por favor, y vamos a bailar. Órale, pues. Fue terrible para mí el terminar, mucho peor ver que fue por alguien más. Los quiero. Los quiero. Y el grupo. ¿Sabes quiénes son? Nancy y Teca Cumbia. No.
Tropical 97.3. Queridos amigos, les saluda Edith Márquez y me siento muy, muy contenta, muy halagada y sobre todo muy agradecida por esta invitación. Los quiero y les mando un beso. ¡Qué sorpresa tu espíritu le destino! Bueno, sigamos adelante. Recuerde que, bueno, estamos mandando las serenatas de la más tropical todos los días martes, amigo. Punto de nada más y nada menos que de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, todos los martes, aquí a través de la más tropical. Por favor, dice, hola, por acá, ¿pueden mandarle una serenata para mi hermana? Que es su cumpleaños, este es su número. Ya le mandó el numerito, pero necesito que me mandes el nombre de la persona, por favor, a quién le vamos a llamar. Para que ahorita que conteste, evidentemente, bueno, pues no se saque de onda, ¿verdad? Que... Sí, porque luego le marcamos y... Sí. ¿Quién habla? ¿Y quién habla? ¿De parte quién? Buscas? ¿El abonero? No. ¿De Coppel? Sí, no, nada de eso. Entonces, mándame rápidamente, por favor, para... Ahorita rápido le voy a marcar de una vez. De una vez le marcamos ahorita, ¿no? Vamos a marcarle. ¿No? Nada más ahorita que nos mande el nombre de la personita. Dice por acá, con el tema del día de hoy, Pony Monkiki. Ajá. Dice, ¿se puede amar? Sí se puede amar a más de lo que es, dedicándole el tiempo a tus seres queridos con amor y con muchas cosas. Simplemente el hecho de decirles un te amo, un te quiero, es lo más bonito. Así es. ¿Cómo ven? Completamente cierto. Está de acuerdo, muchas gracias. Oye, dice por acá, tengo otra. Nos está pidiendo la canción de Te Amaré de Miguel Bosé. Una vez la colocamos, ya la, ¿no? Ya la colocamos. De una vez vamos a colocar. Dice para acá, sí se puede amar con mucho cariño, siempre y cuando también la otra persona se dé la oportunidad. Eso es lo más importante. Mira. Ella dio en el clavo, es mujer hombre. Dio en el clavo, ¿eh? Sí. Hay veces que tú estás destinado a amar, destinado a querer, a dar, incluso a compartir tu vida, pero hay veces que la otra persona no se deja. Hay veces que a todo le ponen peros, hay veces que ponen cara... Hay veces que de plano, pues ya no sabes realmente cómo llegar, ¿no? Que terminas aburriéndote y en lugar de amar más, te estancas o dejas de amar. Exacto. ¿No? Hay veces que, fíjate que es bien necesario poder y tener la comunión, ¿verdad? Con la persona, con la pareja, para saber hasta dónde se puede amar y cómo se debe de amar. Así porque es. Hay personas, no sé si te ha tocado, por supuesto, a lo mejor no es tu vida, pero te ha tocado ver que hay personas que se aferran a lo que la otra persona no quiere. Por ejemplo, te casas con una persona que es antirromántica, podríamos llamarla. Y más, aunque usted no lo crea, hay mujeres de esas, ¿eh? O sea, antirrománticas. Odian las flores, odian las serenatas, sí. Odian los chocolates. Exacto, entonces, tú estás aferrado a que te dé un abrazo, a que te diga que te amo. Brother, estás en el canal equivocado. O sea, Es una mujer fría. Pero no por eso que sí que no ame y no por eso no quiere decir que no tenga sentimientos, sino hay que encontrarle el lado. Porque seguramente a lo mejor con una rosa no le compras, pero ¿qué tal con la tarjeta de crédito, papi? Exactamente. Llega ahí con el sobre, ¿no? Completito. Sí, o sea, sí hay cosas que definitivamente se pueden hacer. Pero hay que buscarle el lado amable al asunto. Claro, ¿verdad? O sea, tiene que ser así. Bueno, ya eso es lo que digo yo. No, la verdad es que sí, es complicado. Es que esto del amor realmente es muy, muy complicado. Así es. No, platicamos fuera del aire y sí, realmente es muy, muy complicado. Muy complicado. La pregunta del día de hoy es... ¿Se puede amar más de lo que amas? Sí o no, ¿verdad? Este es el tema del día de hoy, para que la gente, bueno, pues nos tenga por acá. Vamos a ir a música, esperando que ahorita manden más personitas sus serenatas. Recuerde que la serenata la hacemos a nivel nacional e internacional, en cualquier parte de la República Mexicana del mundo. Solamente mándenos el nombre de la persona a quien le vamos a hacer la serenata, su hermano, su cuñada. Pero póngame el nombre, por favor, para que cuando le marquemos,
pues obviamente hablamos con esa persona. Vamos a hablar, ¿no? Así es, entonces de eso se trata. Y por supuesto, de igual manera, el número telefónico, si, con toda y su lada, si es que es en otro lugar, por así favor. Es, ¿sale? Estado o del mundo. Bueno, pues vámonos con música. Nos están pidiendo esta canción, la de Miguel Bosé, Te Amaré. Esa canción me gusta, ¿eh? Buena, está ¿eh? Está bonita. La vamos a colocar. Échale, tremendísimo, Chimino. Échale, carnalito, porque la cosa se pone buena. Y se la vamos a seguir con mucho cariño para Héctor. ¿Eh? Y para Romeo. Ok, para Romeo. ¿Sale? Dice por acá, a ver si ya lo tengo por acá. Ah, no, ahorita le mandaron un audio, está buenísimo. Ahorita se los pongo. Ahorita. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, que tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré. Cuando ya no estés presente, seguirás siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo, siempre te amaré. Somos 21 minutos exactamente, amigo, 21 minutos después de la hora. Así es, me estamos recibiendo sus llamadas, nada más que nos están mandando los números, pero no entendemos si lo están mandando mal o, sí, o qué está pasando, porque le estamos marcando y nos mandan a buzón. Sí, de plano. Andamos, pero... Sí, ahora estamos anticipando. Sí. Fuera del aire estamos marcándoles para que... Para que sea más de volada. Para que se arma rápido, pero sí, nos están mandando buzón. Por ahí, si nos está escuchando, Ana de la Fuente... El número que nos estás pasando de tu hermanita no nos contesta. No nos contesta. Porfa, escríbenos ahí si tienes algún otro o avísale o dile, ¿sabes qué? Te van a marcar para que esté atenta, ¿no? Así es. Tenemos un mensaje, amigo. A ver. Por acá dice así. Amor, tú sabes cuánto yo te amo. A ver. A ver, por ahí no alcancé a escuchar. Amor, tú sabes cuánto yo te amo.
A ver, una vez más, dice por acá. Amor, tú sabes cuánto yo te amo. No lo dudes nunca, ¿vale? Ay. Ahí está, para que veas. ¿Qué tal, eh? Gracias, muchas gracias. Ah, no es cierto, ahorita. Claro, ahorita está que le echó el plazo. Ahí está. Amor, tú sabes cuánto yo te amo. No lo dudes nunca, ¿vale? Ay. Qué bonito. Ahí está. Pueden mandarnos mensajes así, ¿verdad? Pueden mandar su audio. Así como aquí. Claro. Ya está. Pues eso fue la canción de Tamaré. Ya está dedicada. Y se puede, ¿cómo que no? Así es. Ahí está, para que vean. ¿Tenemos más saludos, amigo, por ahí? Tenemos a Bella Morales. Dice saludos, Bella Morales, saludos. Dice, déjame checar. Hola, buenos días. ¿No le pueden poner las mañanitas a mi amigo Aurelio? No le pueden poner las mañanitas a mi amigo Aurelio. Su número celular es tal, tal. Gracias, por favor. Ah, ahorita le marcamos. Ahorita le marcamos, claro que sí. Claro que sí. Por supuesto. Vamos a hacer el último intento. Vamos a ver si se contesta. A ver si nos contesta su hermanita de Ana de la Fuente. Vamos a ver si nos contesta. Para que vean que estamos marcándoles, pero qué onda, no sé qué onda. Ahí está sonando. Ahí está. A veces contesta. Conteste, por favor. No contesta, en serio. Qué gachos. Saludos, dice, para Felicia, para la familia Cruz, hasta Zumpango. Muchas gracias, buenos días. Saludos por acá. Saludos hasta Zumpango. Saludos. Buzón Movistar. No. La llamada se cobrará al teléfono. No, ni modo. No se da. A ver, vamos a marcarle al que sigue. Saludos para Emilio, para familia Pacheco, le mandamos un saludo. Dice, como siempre, mándale un saludo para mi mami. Dice, te está escuchando con mucho cariño. Saludos, muchas gracias a toda la gente, ¿verdad? Que se está comunicando. Le mandamos un fuerte abrazo. Saluditos a toda la banda. Por acá vamos a ver qué onda. Este número que vamos a marcar está dedicado especialmente para... es Aurelio. Un cumpleaños. Aurelio, ¿verdad? Aurelio. Es un cumpleaños. Vamos a ver si os contesta. Bella Morales, siempre ella... Amiguita, gracias, amiga preciosa. Vamos a ver. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. A veces contesta. Ahí está sonando ahí. Contesta, amigo, conteste. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué pasó? Hola, te hablamos de La Más Tropical 97.3, tu servidor el Monquiqui y mi compadrito. Omar Barrera, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Andas chambeando? ¿Qué onda? Sí. Oye, antes que nada, muy buenos días. Estamos invitándoles para que se la pase muy bonito. Y sabemos, por ahí tenemos el comentario de que es su cumpleaños o fue su cumpleaños. No, es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños el día de hoy? ¿Eh? Ay, está con manteles largos el buen Aurelio. Señor Aurelio, ¿cómo se le está pasando, oiga? Muy bien. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué onda? ¿De dónde salió? ¿Qué, verdad? Sí, sí. Para que vea que sí somos de buenazos. Oiga, ¿cuántos años está cumpliendo, señor Aurelio? Apenas 43. Ah, pues está bien chaval, ¿no? Pues apenas está empezando la juventud, hombre. Apenas la juventud, ¿verdad? Apenas, oiga, pues perfecto. Con hijos, casado, viudo, divorciado, ¿qué onda? ¿Cómo está la cosa? No, pues ya divorciado. Ya divorciado. Bueno, pero echándole ganas, ¿verdad? ¿Con hijos? Así es. Sí. ¿Cuántos hijos tiene, señor Aurelio? 5. Ah, ándele. 5. Bueno, por lo menos dejó buena dosis, ¿eh? Hacía la tarea como tenía que ser. Señor Aurelio, oiga, pues la verdad le estamos marcando para felicitarle. Sabemos que pues está trabajando, pero pues la intención es hablarle, felicitarle de parte de toda la familia Morales. De Bella Morales en particular. Exactamente. Y bueno, pues desearle que se la pase muy bonito. ¿Qué es usted, Bella Morales? Aquí tengo que dice que es su amiga. ¿Dónde? Bella Morales, ¿qué es de usted? Sí.
Bueno, bueno, bueno. Como que se pierde un poquito la... la señal. Ajá. Bueno, bueno. Se corta, ¿verdad? Parece que se cortó. Hola. A ver, vamos a volver a marcar. Sí se cortó, ¿verdad, amigo? Sí, como que... se cortó. Qué gacho, qué gacho. Ahí estábamos ya en la plática. Ya andamos en la plática. No, qué gacho. A ver, vamos a ver si nos contesta ahorita. A ver si nos contesta. Bueno, bueno. 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 Ahí está, ahí está. ¿Ahí nos escuchas? Sí. Perfecto. Lo que pasa es que aquí no tengo buena señal. Sí. Ah, con razón. No te preocupes. No, pues... ya no te muevas de ahí, ahí quédate. No, pues nada más para felicitarlo. De parte de toda la familia Morales, de Bella Morales... de pues de sus hijos, por supuesto. Obviamente. Que están ahí, pues queriéndolo mucho. Y bueno, pues diciendo que se la pase bonito, ¿eh? Sí, gracias. ¿Cómo va a estar el festejo? A ver, platíqueme, digo, para ver si el Pony y yo nos lanzamos. Sí, ¿eh? va a haber este barbacoa, ¿vale? Carnitas, mole, ¿qué onda? Tequilawer. No, pues yo también la está con esto del coronavirus. Ajá. Pues no podemos ni salir a la calle. Pues eso sí, tienen que cuidarse mucho, ¿eh? Tienen que cuidarse mucho. Eso sí. Primeramente, Dios, vamos a salir de esto y los mexicanos siempre hemos tenido esa característica de salir adelante, pero sí, últimamente hemos visto mucha gente necia, Sí. Pero bueno, usted está en casita y qué mejor que lo esté haciendo bien y que esté siguiendo todas las indicaciones. Así es. Pues le mandamos un fuerte abrazo. Sí, gracias. Gracias. Cuídense mucho, muchas felicidades. Felicidades. Realmente. Gracias. Hasta luego. Ahí está el señor Aurelio. ¿Qué de tan bonita el señor Aurelio? Así es, siempre. Qué padre, ¿eh? Qué padre. O sea, ahí está la llamadita. Está padre. Amable. ¿No? Amable. De lado este. Seguramente le va a la América. No. Se ve muy inteligente por ir a la América. Se nos subió a hacerle la pregunta. Ah, sí. Bueno, ni modo. Ahí está, qué gacho. Ahí está. Dice, muchas gracias, qué lindo por el mensaje. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estamos en vivo, ¿eh? 29 minutos después de la hora, en este día martesito. Recuerde que todos los días martes tenemos siempre mensajes para, pues, mandarle a todo nuestro gran público. Queridísimo, la intención es, pues, saludarles. Vamos a música, regresamos. Vamos a música. Regresamos a través de La Más Tropical. Tenemos 97 razones de vivir. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hacemos 97 canciones por hora. Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Tocamos 97 sentidos de tu cuerpo. En vivo, complaciendo como siempre, 97.3. Aquellos tiernos son los que llevan veneno.
regresamos 33 minutitos después de la hora, tremendísimo Edrix. Así es, hombre, estamos trabajándole con todo, tenemos la actitud de cuarentena. No, hombre, ahí aquí andamos. Y la gente está comentando el tema del día de hoy, que la verdad está muy bueno. ¿Cuál es el tema, tremendísimo Chimino, por favor? El tema del día de hoy es... ¿Se puede amar más de lo que amas? Este es el tema del día de hoy. Y dice por acá... Que sí se puede amar más, dice por acá. Dice, claro que se puede amar más, tiene atado mi alma. Ay, 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 ay. Eso es amor y es del bueno. Eso es amor. Oye, tenemos una llamada telefónica. Una llamada muy especial. Sí, están cumpliendo años, pero tenemos en la línea telefónica, tenemos a nuestra cómplice. Ana que, de la Fuente. Sí, que la vamos a meter al aire para que salude a todos los Tropicalibers, ¿sale? Ana, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Qué padre. Oye, oye, ¿estás en casita? ¿Te mandaron a descansar forzosamente? Platícame un poquito. Pues sí, forzosamente aquí estamos con esta cuarentena. Está muy bien, pero bueno, hay que darle o verle más bien el lado amable, ¿no? Sí. Mira. Y un poco. Sí, es un obligatorio forzoso. Pero ¿sabes qué? Que a final de cuentas yo creo que este tiempo de cuarentena nos enseña, nos ayuda a que tenemos que apreciar y convivir con las personas que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Sí, exactamente. La verdad. ¿Eres tú casada?